noches. Que es objetivo de la Academia Nacional de Arquitectura el promover el conocimiento de la arquitectura misma, de la cultura arquitectónica. Parte de sus principios es precisamente divulgar el conocimiento de la arquitectura como un aspecto cultural, dado de que la arquitectura es parte de nuestra cotidianidad. Bien, esta es una sesión más de una sesión académica de la Academia Nacional de Arquitectura, abierta a los académicos, a los estudiantes, a los maestros y al público en general. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión y, como está establecido en los reglamentos, la sesión será conducida por el secretario del capítulo, el arquitecto Juan Ignacio Barragán, a quien le suplicamos haga el inicio de esta sesión académica. Bien, gracias, Armando. Buenas noches. Antes de iniciar la sesión, quisiera dar la bienvenida a algunas de las personalidades que nos acompañan en esta noche, específicamente al arquitecto Eduardo Torres, presidente del Colegio de Arquitectos en Monterrey, y por ahí algunas otras personalidades que nos acompañan. Quisiera también darles la bienvenida. Y para dar seguimiento a la parte inicial de nuestra sesión, quisiera solicitarle a nuestra cronista, la arquitecta Teresa Martínez, nos haga el favor de leer la crónica de la sesión anterior. Buenas noches. La sesión académica del mes de abril tuvo como marco el claustro del obispado, la casa de reposo y oración que se construyó a la demanda del obispo Verdier. Una noche espléndida en la que se dio cita a un público conocedor e interesado en elucidar el porqué de las proporciones de los elementos repuestos en la reconstrucción del obispado. La mesa de servicio de bebidas instalada en el acceso estaba disponible, lo que rompía la formalidad a este encuentro provocado por las autoridades del Instituto Nacional Instituto de Antropología y de Historia. Un diálogo-conferencia, nueva modalidad en la academia, según nos advirtió al inicio de la sesión Juan Ignacio Barragán. Estaba previsto también una visita guiada, además del convivio. Lilia Espinosa, historiadora, inicia su intervención citando a Manuel Toussaint, quien declara en 1944 que en Monterrey solo queda un monumento colonial digno de ese nombre, el obispado, y afirma que sin ser una joya colonial constituye una obra muy valiosa en dos aspectos sobre todo: el uso como residencia campestre de un obispo y por el material utilizado, muy de la región, al que Manuel Toussaint se refiere poéticamente como una cantera amarilla que parece marfil pintado de oro viejo. El edificio, que ha sido cuartel ocupado y confiscado posteriormente, se encuentra en un grave deterioro en el momento del encuentro con Toussaint. Lilia Espinosa hace una minuciosa descripción de la estructura de la diócesis y de la situación histórica y económica de la época del obispo Verdier y las expectativas de la población a su llegada. Más tarde, el arquitecto Javier Sánchez, delegado del INAH y miembro de la Academia, toma la palabra para ilustrarnos con transparencias las transformaciones sufridas por el obispado, el comportamiento del edificio a través de sus diferentes vivencias en la historia. Leyendo el edificio, como él dice, lecturas en las piedras, en los vestigios, para justificar la reposición del soportal tal y como se está llevando a cabo. Javier Sánchez nos sumerge en la cultura de la época a través de la pintura, de la música y de dos esculturas vernáculas, estudios de la proporción humana. Los comentarios valdrían una crónica más. ¿Qué es reposición y por qué reponer elementos en un edificio que no realiza ahora las mismas funciones? Fueron cuestionamientos importantes para el arquitecto Juan Canavati y Lucas Villarreal. El arquitecto Eduardo Padilla expresó más tarde que ante lo masivo del conjunto de la arquitectura norestense, la proporción de las columnas y las tejas del área restaurada parece incongruente.
Sin embargo, nos quedó muy claro que el obispado fue construido para un obispo español, por artesanos del sur, y que la utilización de la teja se encuentra bien citada en los archivos locales. Que la descripción del obispado a la muerte del obispo Vergel se encontró la teja como parte del edificio. Que Javier Sánchez, minucioso en esta reconstrucción, nos asegura que la lectura del edificio es su fundamentación principal y que lee entre líneas. No, bueno, esta es opinión mía, que lee entre líneas, ¿no? Nos enteramos además que la acequia madre puede confundirse con el túnel que hemos imaginado entre catedral y el obispado. Que nuestro obispado no es producto de nuestra querida arquitectura norestense y que tiene influencia de todas partes. Y que del sueño de grandeza de la ciudad de esa época solo nos quedó ese edificio. Que, como dijo Toussaint, es el único edificio colonial digno de ese nombre. Es todo. Me imagino yo que eso debe ser un poco difícil, pero bueno, le daremos permiso, porque aquí damos permiso para muchas cosas. En el inter, mientras llega, yo les planteaba, bueno, sí, les digo esto porque de repente uno se encuentra algunas expresiones un tanto cantinflescas. Cuando yo voy de mi trabajo a mi casa, de la universidad a mi casa, que es la casa de ustedes, de repente me causa mucha gracia encontrar un anuncio que dice, se arreglan novias. Bueno, a lo mejor algunas necesitan compostura, probablemente. Pero, bueno, hay mucho tipo de estas expresiones que todos hemos encontrado. Es parte de nuestra cultura. Alejandro nos quiere hablar de las cantinfleadas del arte y de la arquitectura urbana, porque él es un experto, de alguna manera, en este tipo de lenguaje y en este tipo de escritura. Entonces, para él deberá ser así como que deberá darle risa a algún tipo de frases artísticas, de frases escultóricas. Bien, yo platicaba hace ratito con Roxana Villalobos, la directora de la revista Enlace, y le planteaba ella me acusaba de que le habían dicho que yo tenía mucho conocimiento sobre arquitectura regional. Y le planteé que uno aprende la arquitectura a partir de la arquitectura que uno tiene enfrente. Y aunque la formación que los arquitectos tenemos de alguna manera es un tanto ficticia, es decir, somos artificiosos, fuimos creados a partir de un proceso de entrenamiento para ser arquitectos, no somos arquitectos naturales, sino artificiales. En ese carácter, nosotros podemos tener un tránsito muy libre de la arquitectura a la escultura, a la pintura, a la gráfica, no sé, inclusive a la dirección escénica o fílmica. Muchos de los grandes productores tienen como antecedente o como preparación la formación de arquitecto. Pero le comentaba a Roxana que curiosamente fuimos educados con la arquitectura de los otros, con la arquitectura ajena, con la arquitectura internacional, y se niega ordinariamente la arquitectura de nosotros. Nuestro paisaje no es arquitectónico. Los edificios que utilizamos no son arquitectónicos, es decir, no están en los libros, no están en los artículos, no están en las reflexiones. Entonces debe ser frustrante, no lo hemos pensado y tal vez por eso no hemos llegado a este tipo de reflexiones. Pero estudiar la arquitectura de Frank Lloyd Wright, de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, de Kenzo Tange, de Walter Gropius, y su que es lo válido en la arquitectura cuando la arquitectura es una forma de expresión,
y estas son expresiones pues, de los italianos, de los alemanes, de los japoneses, de los norteamericanos. Entonces, a pesar de eso, muchos de nosotros pues estamos siendo arquitectos. Naturalmente no hemos hecho una revisión adecuada si lo que estamos haciendo es arquitectura o son objetos que se parecen a la arquitectura. Nuestra arquitectura de alguna manera la consideramos moderna porque utiliza materiales industrializados modernos, técnicas constructivas, presumiblemente de punta, porque resulta que bueno, pues la arquitectura se alimenta de dos espíritus, se alimenta de dos fuerzas, el espíritu del lugar, que es la conservación de los objetos, el aprecio de los objetos del lugar, y el espíritu del tiempo, es decir, la moda, lo nuevo, lo novel. Entonces, muchas veces algunas gentes podemos entender esto y mezclamos el espíritu del lugar y el espíritu del tiempo. Mostramos, tomamos de alguna manera elementos de estos dos conceptos y comenzamos por ofrecer objetos arquitectónicos que nos dicen. Objetos arquitectónicos diseñados, pensados y supervisados en su construcción como algo que dice de la región. Pero este regionalismo es el producto de los avances de la sociología, la antropología, la psicología, la culturología. Pero la primera mitad del siglo XX estuvo llena de un antihistoricismo y de la búsqueda de fortalecer un estilo arquitectónico al cual denominamos arquitectura moderna, la cual implicaba que debería renunciar a todo lo anterior y tenía que crear un nuevo lenguaje, un lenguaje desnudo, un lenguaje austero. Bien, nosotros fuimos formados y a pesar de que tenemos 50 años de tener profesores en las aulas y estudiantes, todavía siguen siendo formados bajo este concepto de arquitectura internacional, arquitectura moderna, arquitectura antihistórica. Este concepto de arquitectura es un concepto muy parcial, es un concepto que difícilmente nos dice. Dice que estamos enterados, dice que conocemos de las posturas teóricas de los demás. La torre margen es la respuesta a plantear que estamos informados, que sabemos del posmodernismo, que sabemos de esa tendencia liberadora de la rigidez que el estilo internacional obligaba y exigía a sus usuarios. Junto a estos edificios de alguna forma que empiezan a integrar elementos de corte histórico, bueno, se anuncia la tecnología del tercer milenio, la torre del tercer milenio, es decir, la verdadera arquitectura, la que nos dice, pero a final de cuentas está dentro de una corriente y de una ideología arquitectónica con cierto grado de fidelidad hacia las reglas que se establecen por ahí. Pero la arquitectura es un fenómeno acumulativo, es lo que nos falta entender a los arquitectos, de que la arquitectura no es una moda, ni puede ser manejada como tal. La arquitectura lo que la arquitectura va descubriendo y va integrando a su propio lenguaje es algo que se depura y se queda ahí y no es desechable. Nuestra manera de colocar los ladrillos y los bloques es la misma que usaron los egipcios y los sumerios, no la hemos superado. A lo mejor hacemos esos productos industrializados, pero a final de cuentas el aparejo, el sistema de colocarlo es exactamente el mismo. Entonces, aunque pensemos que estamos haciendo la arquitectura del tercer milenio, pues a lo mejor si la revisamos un poquito vamos a encontrar de que tiene bastantes elementos que están de siempre. La arquitectura no desecha cosas, la arquitectura es una aventura acumulativa de experiencias humanas. Lo que sí es propio de la arquitectura es decir a su tiempo, y decir a su tiempo es decirla en sus materiales, en sus técnicas constructivas, en su enriquecimiento, porque no es una disciplina que se termina en sí misma, es una disciplina amplia, continua. Bien, como hay que cantinflear un poco, quiero que sepan que en el Partenón había un anuncio que decía prohibido esculpir en el suelo. Les daba tanto por la escultura a los griegos que tenía que prohibirles inclusive que esculpieran un poquito por allá. Disfruto
disfruto de la amistad de Enrique Canales, y un día Enrique Canales me dijo, lástima que no te conocí a tiempo porque te hubiera pedido que hicieras mi casa. Yo lo único que le pedí a mi arquitecto era que yo quería tener una casa como si fuera la de una tía de Saltillo. Yo quería vivir en una casa así, sentirme en una casa donde el tiempo y donde una serie de situaciones se retuvieran y se quedaran por ahí. La arquitectura retiene el tiempo, indiscutiblemente, entre otros muchos aspectos. Bueno, Enrique Canales, como quiera, tiene su casa, pero me gustó mucho el planteamiento cuando maneja el hecho de que él no le pidió a su arquitecto, no le dio un programa de necesidades a su arquitecto, no le dio un límite de metros cuadrados o cúbicos o de cantidades económicas. Su único programa de necesidades que le había planteado era, quiero una casa como si fuese la de mi tía en Saltillo. Dice, y mira lo que me hizo, o sea, no me entendió. Bueno, él se ha encargado de alguna manera de comenzar la plataforma, porque de hecho la arquitectura es un objeto que tan especial que ordinariamente no nos conformamos con lo que los arquitectos nos dan, porque ordinariamente el arquitecto no nos atiende como debería de atendernos, no nos personaliza la casa, más bien se personaliza un tanto él mismo y busca la arquitectura, perdón, para que lo diga, más que la arquitectura para que diga a sus usuarios. Y entonces empezamos a personalizar, le vamos agregando algunas cuestioncitas por ahí, algunos detalles especiales que le den cierto carácter, cierta individualidad a esa casa. Muy bien, vamos a ver qué más se nos pudiera ocurrir para hacer tiempo, porque este señor a lo mejor ya comenzó a dar su plática y no nos hemos dado cuenta, y en su ausencia pues, nos tiene por aquí un poco atareados. Bueno, hoy apareció una nota en el Norte de María Luisa Medellín, me llamó por teléfono y yo hice una interpretación muy libre respecto a lo de Cantinfleadas acerca del arte y de la escultura urbana. Le planteaba que, bueno, el cantinflear es un verbo aceptado por la Real Academia, la cual implica necesariamente el hacer mucho ruido y decir pocas cosas, o el de tener un sentido de diversión, etcétera, etcétera. Al platicar un poco hace rato con Alejandro, bueno, pues él resulta que él vive de la pintura y hace escultura urbana como diversión. Es decir, hace pintura para vender y con ello puede, a final de cuentas, hacer un tanto lo que le gustaría hacer de tiempo completo. Me recordó un poco, en algún tiempo, yo dirigí la Facultad de Artes Visuales y nosotros abrimos por primera vez los cursos de extensión para niños, los cuales asistían los sábados a tomar cursos bastante libres. Naturalmente había un tiempo en que se les preguntaba a los niños que si estaban a gusto en esa escuela, y una buena cantidad de ellos planteaban que les gustaba tanto esa escuela que les gustaría ir ahí de lunes a viernes, y a la escuela que iba le gustaría ir solamente los sábados. Eso quiere decir indiscutiblemente que el arte es liberador. Y bueno, le planteé ahorita a Alejandro que a lo mejor ya había comenzado la conferencia desde las 5:30, que empezó a montar las transparencias y todo ello, y realmente ya comenzó la conferencia, aquí lo tenemos con nosotros, y le pediría a José Ángel Moya y a Alejandro Colunga que por favor pues, que continúen lo que ya comenzaron, ¿no? Muchas gracias. Brevemente, que la organización de este evento está a cargo del compañero académico arquitecto Miguel Ángel Moya,
quien es el responsable de la Comisión Arte y Arquitectura, que ha venido trabajando muy bien, y este es uno de los eventos de esta comisión, y que trajo un reloj muy grande porque Alejandro quería que fuera grande. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Aquí andamos a tiempo. Se escucha, ¿verdad? ¿No se escucha? No. Acércalo. Pues vemos con agrado que sí hubo quórum. Teníamos la duda de que con el puente y con la gente medio tranquilona no hubo mucho movimiento, pero yo creo que a Alejandro le da más que tenga aquí amigos, compañeros y gente interesada en lo que vamos a hablar. Pues para todos nosotros es un honor recibir en esta ocasión a un gran artista mexicano de nuestro tiempo, Alejandro Colunga, pintor, escultor, dibujante, artista gráfico, instalacionista. Según lo refiere la doctora Graciela Kartoffel, connotada crítica de arte neoyorquina. Además, aquí en la ciudad fuimos avales de otra faceta muy brillante de nuestro invitado, la escenografía. Alejandro nació en Guadalajara hace ya un tiempo, no mucho. Es autodidacta en las artes visuales, habiendo estudiado antes parte de la carrera de arquitectura, por lo cual tiene mucha relación con nosotros. Con él abrimos un nuevo capítulo en nuestra academia, que preocupada con todo lo relacionado con el estudio, análisis y confrontación con las disciplinas afines a nuestra profesión, pues nos ayudan a crecer o a mejorar nuestros puntos de vista acerca de lo que es nuestra materia prima básica, el ser humano. El arte y la arquitectura han estado relacionados pues, desde los primeros tiempos de la humanidad, desde las cuevas paleolíticas a nuestros nuevos centros urbanos. Alejandro nos ha ofrecido desde sus inicios profesionales en el arte que se remontan pues ya hasta 1968. Una visión crítica de las realidades de nuestra sociedad con el mundo que nos rodea. Todos sus personajes, los cuales parece que provienen de un mundo equivalente a la tierra del nunca jamás, bajo mi punto de vista muy particular, son hombres niños, hombres animales, hombres payasos, hombres demonios, que orquestados por el Peter Pan Colunga y en la actuación como tales, a través del juego y sus símbolos, nos estremecen, nos enternecen o de plano nos dan risa, pero cumplen con su cometido, nos transmiten su mensaje. Alejandro, no como protagonista, o acaso alguno de esos famosos brujos o payasos será él, sino como espectador junto con nosotros, nos lleva por el mundo de todas sus escenas fantásticas y surrealistas para hacernos partícipes de su juego. Ahora, actualmente en su faceta de escultor, nos presenta una serie de proyectos donde los personajes característicos de su obra de caballete se nos presentan dentro de un contexto urbano, como piezas lúdicas con las que se puede interactuar y sobre todo los niños sacan el mayor provecho. De ahí nuestro tema, vamos a cantinflear acerca del arte y la arquitectura urbana, que como una forma de romper el hielo y de iniciar abrir una nueva actividad en nuestra academia, lo pidió el mismo Alejandro para una manera de disimular faltas que tanto él como todos los aquí presentes podemos tener, ¿no? Para propiciar un diálogo abierto con todos acerca de un tema que tanto al artista como a nosotros, los aquí presentes, nos apasiona, la ciudad y su uso. Vamos a presentar primeramente una semblanza, un pequeño, digamos, sinopsis de lo más actual, dado que tiene un buen rato que no está con nosotros, acerca de su trabajo pasado y presente, enfocada lógicamente, y el motivo de su invitación fue esa, a los proyectos urbanos, para pasar después a un diálogo tipo entrevista, y donde en esta ocasión pues la última parte es la más importante según el que tuve el artista, las preguntas y respuestas.
Vamos a pedir, para pasar rápido, ya que andamos un poco tarde, a hacer el comentario en los extremos, no sé dónde andan, a Maye de aquel lado y alguien más de este lado. ¿Quién va a estar acá? Vamos a apoyarnos para la cuestión de preguntas y poder hacer llegarnos la mayor cantidad de ellas y poderlas exponer más rápidamente. Una persona en los dos extremos con unas hojas y una libreta para que puedan ir escribiendo sus preguntas, hacérnoslas llegar al podio y poder presentárselas, exponérselas al artista, aunque definitivamente el que quiera tomar el micrófono, pues desde luego tendrá el uso del mismo. Les agradecemos y iniciamos. Quiero un momento, Alejandro, hay ciertas transparencias que Alejandro quiere señalar en lo que es transparencias de maquetas y proyectos, que nomás quiere dar una pequeña explicación por lo de que vimos de la música. Iniciamos y damos la bienvenida a nuestro invitado con un aplauso por ello, ¿no? Sobre las transparencias me gustaría ir hablando. Estoy muy feliz de ver enfrente tantas caras amigas, muy queridas, muy entrañables, que ahorita con lo oscuro brillan como estrellitas. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Gracias a la Academia de Arquitectos, a la Academia Nacional de Arquitectos, a Capítulo Monterrey por invitarme, y así mis cantinfladas. Y lo que estamos viendo son imágenes de cuadros de diferentes épocas que pinté cuando todavía no nacía. Muchos de ellos a lo mejor son familiares para algunos de ustedes. Cuando pintaba bien, por eso me hice escultor. Ese chamuco que se echó un boom y se quemó así mismo. Ese es el boom del diablo, se llama. Ese es Henry. Este es un proyecto que se hizo para la ciudad de Nueva York. Un proyecto muy ambicioso. Es una columna de 15 metros. Por algo así como 4 de circunferencia. Bueno, se quedó un proyecto porque el señor con lo que íbamos a hacer se falleció. Esa era otra opción. Ese solo hice dedicado a un amigo, perdón. Pues es un cuadro que casi me lo hice para mí solo, porque yo me sentía muy deprimido, muy triste, muy vacío. Entonces, realmente me di cuenta de que no estaba tan solo, pero así me sentía. Gracias. Araña, baila con maña, la canción de Cricri.
serie de esculturas que yo llamo homenaje a Houdini, que era un escapista, un mago escapista. No recuerdo qué nacionalidad, pero estaría echando mentiras. Sí, pues bueno, es un tanque de agua que tiene peces vivos y de altura mide cerca de 2,40 por un metro de base. Lo que tiene en medio ahí es una escultura de bronce colgada con una cadena. Bueno, continuamos si quieres, Ana. Está sin agua, tiene una escultura. También funciona. Por allá unos pececillos arriba de la cabeza, ¿sí? Pueden observar. Es una instalación con la misma serie de Houdini, de tanques de agua y peces vivos. Una instalación que lleva 150 ratones perseguidas por un gato que está allá arriba y van a madres ahora. Y aquí empezamos con precisamente de lo que venimos a hablar, de los proyectos de escultura urbana. Más bien ahí sería que en la playa, ¿verdad? Pero bueno, es otro aspecto. Esto se había diseñado para hacer un foro para conciertos y esculturas también. Perdón, los conciertos y obras de teatro. La gente se sentara a la tercera a comer su elote tatemado con sus niños. El plan se cambió y aquí está la realidad. No. Esto es en Puerto Vallarta, en el malecón, está sobre el malecón. Perdón, me olvidé de meter donde. Hacer una observación de, bueno, si podemos seguir, Ana, yo voy a seguir hablando, ¿sí? De que todo tipo se acerca a la escultura, todo tipo de gente, perdón, todo tipo de gente, no discrimina. Gente feliz bailando, ahí se reúnen ya todas las noches todos los jóvenes. El punto de reunión que era lo que buscábamos y se logró felizmente. La interacción del ser humano con los proyectos de escultura urbana. Fue muy difícil porque lo que teníamos atrás era tremendamente apabullante, que es el océano maravilloso y las montañas y el cielo. Fue un peso muy grande integrarnos al entorno y respetar. Solo cuando se, yo creo que cuando se ama mucho al océano o al entorno es cuando
que uno tiene conciencia al respecto. ¿Y qué sigue ahora? Las imágenes vamos a tener y después vamos a platicar, vamos a charlar un poquito, y más transparencias. Aquí empieza este proyecto que está en Guadalajara, en una plaza que ya le nombramos la Plaza Tapatía, y se llama la Sala de los Magos. Fue inaugurada el 6 de septiembre de 1993, sin bombo ni platillo. En realidad no es una versión. Esto es un aspecto de lo que está a pocos metros de esta zona. Aquí esta zona también nos la propusieron para hacer un proyecto. Aquí está Cantinflas con un grupo de estudiantes de secundaria que generalmente ahí les dan sus clases, en muchas escuelas tienen sus clases ahí, en la mañana algunos maestros, ahí les dan las clases. Esta es la clase de gente a veces que pulula por ahí, que también es parte de todo esto que vamos a hablar ahora. No podemos dejar afuera eso. Es una maqueta de otro proyecto también que vamos a arrancar este año, que se llama El Jardín de los Duendes, y son juegos infantiles basados en el juego clásico aquel del balancín, del columpio, de las resbaladillas. Esta fue la primera maqueta que hicimos para Puerto Vallarta, que no nos respetaron por incapacidad de los arquitectos ahí de obras públicas. No pudieron con el paquete y nos engañaron, les pedimos un mantel y nos dieron una servilleta o papel. Este proyecto me gustaría que si te tienes un poquito. Este proyecto lo estamos realizando ahora para Long Island en Nueva York, para un museo. Y esa es la circunferencia, metiendo un poco la mano, pero dando culo. Es circunferencia de 150 metros, más o menos. No, más o menos, son 150 metros. Y el foro es de 20 metros. Entonces, eso allí es un pasillo para que la gente circule, 5 metros de ancho, y eso que está ahí es una escalera que va a llevar 2500 ratones de tamaño natural, para romperle la solemnidad al proyecto, va a seguir para allá y todo, ¿no? Esos pequeños puntos ahí son esculturas de 4 metros de altura en bronce también, para que la gente interactúe, para que la use, para que brinquen ellas. Allí en Nueva York no hay lotes tatemados, bueno, como en Vallarta, pero es un hot dog, se van a sentar los niños ahí a comer con los papás. Y esas son las entradas a unos túneles. Bueno, esto es una resbaladilla que va a ir desde la parte del pasadizo, del pasillo, hasta la base del foro. A ver cuántos niños se nos matan ahí, vamos a ver. Y esas son las entradas, es nomás mi pulso, qué bárbaro, perdón. Esas son las entradas a los túneles. Van a ir túneles interiores, van a estar 750 metros de túnel. Va a ser como un laberinto. No va a ser el túnel de los ratones, para nada. Ahí no van a ir ratones. No, va interiormente unos túneles de aproximadamente 3 metros de ancho por 5 de altura. Y van a ir murales. Los murales pretendemos que sean didácticos para los niños. Se pretende pintar ahí la cosmogonía maya, la egipcia, cómo interpretaban aquellas civilizaciones, aquellas culturas. El cosmos,
los animales, también animalarios, ¿verdad? Y pasando por la pintura contemporánea, vamos a pasar hasta el siglo XXI. Esa es la pretensión, vamos a irnos de los mayas hasta donde podamos irnos, ya estamos en el siglo XXI casi, ¿no? Y es una explanada que lleva también esculturas ahí, son esculturas de 4 o 5 metros. Si recuerdan de una maravilla que hay en México que se llama Los Gigantes de Tula, Los Guerreros de Tula, los que los conocen, más o menos, pues no estamos descubriendo el hilo negro, porque hemos visto que ya nuestros antepasados hacían cosas como estas circulares, sobre todo en Jalisco, que yo me encontré con la sorpresa cuando ya tenía este proyecto los Chicomontones, allá cerca de Chapala, Jalisco, que han encontrado asentamientos muy importantes, redondos. Entonces, a lo mejor eso es reencarnación de por ahí, ¿no? Pero, seguimos, por favor. Esta es otra vista de la maqueta, y yo lo llamé el pastelote, ¿no? A los neoyorquinos les encantó la idea, se llama el Big Cake, ¿no? Es el pastelote. Entonces, a los niños creo que les va a fascinar la idea, ¿no? Vamos al pastelote, papá, ya vamos al pastelote, a tomarnos una paleta. Entonces creo que va a funcionar. Está hecho, pues, también, más para los niños, también para toda la gente que quiera ir ahí. Este es un pedazo de pastelote, una rebanada, con la entrada del túnel, pueden ver ahí. Y esas son más o menos las esculturas que van a ir. Esa es una resbaladilla también, para que se quiera suicidar. Y pues eso se trata. Seguimos, Anito. Otro pedazo de pastel aquí, nada más para un acercamiento de las esculturas que van a ir. Imagínense un niño que se siente ahí, que pum, 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 pum. Está muy divertido. Esto no lo entiendo. Esto es como si se tiraran de panza. Y eso, acuérdense que es una maqueta, ¿eh? Eso lo hizo un amigo mío, no lo pinté yo. Más o menos era lo que quería. Ay Dios, ese guapo, ¿quién es? Bueno, aquí nos faltó, seguimos. Esta es una escultura en cemento que hice por allá en Puerto Escondido, experimental. Y pues fue un éxito porque a todo el mundo le ha gustado, también todo el mundo se toma fotos. Enseguida viene ya terminada la pieza. No, perdón. Es cuando la estábamos fabricando aquí. Aquí está ya terminada, parece. Le estoy echando mentiras. Esta es otra escultura. Es para el proyecto de Nueva York, pero es en bronce. Aquí viene un detalle. Esta es la de cemento, precisamente aquí ya está terminada. Esta es una maqueta para un mural que lo vamos a pintar el próximo año. Es una capilla del siglo XVI, la capilla de Loreto en Guadalajara. Son 700 metros cuadrados que vamos a pintar gratis, con mucho gusto. Vamos a hacerla también interactiva, vamos a poner esculturas en todo esto, ¿no? Esculturas para que la gente se siente a ver murales. Prácticamente vamos a poner esculturas casi como reposets, con rueditas. Aquí está otro aspecto del interior de la capilla. Otro aspecto aquí. Y aquí continuamos con la Plaza Tapatía, que me invitó el gobierno panista de Guadalajara a continuar, porque hay unas zonas que son un desperdicio, son zonas muertas, y es una pena. Esta es una parte de lo que vamos a integrar, hizo cabañas en la maqueta.
Esto es otro pequeño foro como el pastelote, pero más pequeño. Este tiene 12 metros, ahí, por 25, 24 de circunferencia. Con los juegos infantiles que vieron hace rato, pero lo vamos a integrar. Esto va a ser también con bastantes esculturas. Tiene cerca de 20 piezas en bronce, todas monumentales. Porque supuestamente el edificio Cabañas es un edificio ya muy importante. Aquí en esa capilla que ven, interiormente están pintados los murales de Clemente Orozco. Son una obra maravillosa, maravillosa. Los que tienen la oportunidad de conocerles, les platico. Entonces el edificio en sí todo es una maravilla de arquitectura. Perdón mi ignorancia, pero se me olvidó el arquitecto, pero los arquitectos saben mejor que yo. Les hablo de la esencia, ¿no? De lo que es el alma en esta zona. Este edificio ya es patrimonio de la humanidad, entonces el gobierno se dice muy preocupado para revitalizar, porque aquí es zona de prostitutas y de vagos y de malvivientes y de drogadictos, pero creo que también ellos tienen derecho a esto. No quería poner claro, tienen más derecho como todos nosotros. Porque quiero que sepan una cosa, yo hice encuestas de esta zona, iba las tardes, estaban todas las prostitutas con sus hijos, con sus niños pequeños, algunos de los más grandes de 5 o 6 años. Entonces yo les preguntaba que qué les gustaría. Ahí les gustaría unos juegos para que sus niños gozaran. Entonces me dijeron que sería lo ideal porque ellas se entran a trabajar a las 7 de la tarde y salen a las 10 de la mañana. Entonces se van a dormir, más se levantan cuando pasan un poco momentos con sus hijos. Entonces los niños nada más sacan a tomar una paleta ahí, a ver borrachitos por ahí todos tirados, los llevan a sus casas y se van otra vez a trabajar. Entonces yo pensé muy profundamente en esto y hablé con el alcalde, el presidente municipal, y él se entusiasmó mucho con el proyecto. Y justamente ahí lo vamos a hacer. Aquí es otra vista. Es a un costado del piso Cabañas. Está la resbaladilla, otra resbaladilla. Y bueno, está una... ¿cómo se llama? Curva. Aquí está la zona, esta es toda la zona en general. Aquí está lo que estábamos hablando. Es el hospicio, el frente del hospicio Cabañas. Y es una gran plaza bellísima, que ahí es donde está ese punto blanco, ahí es donde está la sala de los magos que vieron hace rato. Y es, la gente viene a la sala de magos, se mete a Cabañas, sobre todo los turistas, ve los murales, se sale y se va. Y esta zona es totalmente muerta. No, perdón, me la pusieron al revés, me la voltearon. No, la sala de los magos está aquí. La gente viene así, viene y se sale. Entonces lo que estamos proponiendo es hacer otro conjunto escultórico aquí, respetando por supuesto el entorno, que eso es lo que hemos tratado de hacer, el respeto al entorno y sobre todo al ser humano, a la escala del ser humano. Y vamos a poner otro lugar aquí, otro núcleo, para que la gente también venga aquí y se pase para acá. Y que sea una zona viva, para que los niños tengan dónde ir, tengan dónde... los niños sobre todo que no tienen acceso a las galerías y a los museos. Porque aquí un bolero quiere entrar y no lo dejan, quiere entrar y no lo van a dejar los policías. En el Cabañas, me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, como hemos visto que ha sido un exitazo aquí todo esto, porque cómo gozan, van a ver algunas transparencias, o creo que hay un video, cómo gozan las personas, y lo que vamos a hacer es un núcleo aquí, para que la gente venga también, se llene esto de gente y eso también, de todo tipo de gente, no importa. Esa es una maqueta de una escultura que se llama El Mago Lector, que estoy realizando para una señora que es dueña de una empresa de revistas. El Mago Lector.
escultura que ya muchos conocen, también donde nació todo el proyecto escultórico urbano. Fue donde se me ocurrió. Aquí nació en realidad en esto toda la ocurrencia de hacer participar a la gente, invitarla a que se siente, a que limpie, a que juegue, a que se duerma. Y seguimos, Alejandro. A manejar uno de los videos nada más para sí. Tener. No, perdón, ¿le puedes regresar un poco? No, regrésale a Alejandro, por favor, ¿sí? Alejandro, ¿me oyes? Todo. Es que el título es bueno. Bueno, esto no necesita muchas palabras, ¿no? Ya me refería, aquí es el entorno ya en vivo, con movimiento. Estaban las niñas de las secundarias que van a clases ahí con el vivo y me pescaron cuando andábamos haciendo el video, estaba toda la defensa urbana con patas hablando, tirando el rollo, ¿no? Cantinflotas, que fue que lindo. Ahí me pidieron que pusiera para una foto. Es muy bonito estar en contacto con todos los niños estudiantes que hacen unas preguntas muy frescas, muy profundas, ¿no? Ahí atrás, ahí me, perdón, pues, ahí hay la rata esa, ¿no? O sea, esos son los absurdos que yo no entiendo, la basura, por ejemplo, vamos a tocar ese punto muy importante, y también la basura es parte de la urbanidad. El edificio que ven al fondo es muy importante, la basura, las cosas esas jardineras, o sea, a mí se me hace una cosa. Son de los adefesios, ¿no? Y con ese edificio tan hermosísimo que tenemos, ya los han pintado de todos colores y nomás no, ¿verdad? Ahí están las torres de catedral. Estamos en el centro de Guadalajara, ese es otro adefesio urbano. ¿Por qué lo pusieron ahí? ¿Quién sabe? Tranzas. El edificio que vamos a ver a espaldas, ese, es otra cosa que a mí me parece algo absurdo. Es un edificio abandonado. Vean la troca que va por atrás también. Hay tres tiendas en ese edificio. Hay pasillos vacíos. Abandonado, un abandono total. Un edificio realmente hecho por tranza del gobierno. Y que no respetó el entorno. No respetó, vean ustedes, la parte de atrás del edificio y la gente que cubrió por ahí, ¿no? Ahora vean lo que tenemos ahí abajo. Díganme ustedes si es posible y justo en esa zona tan vean nomás. Eso es arquitectura, eso es urbanidad, eso es, bueno, es una instalación neoyorquina. No es justo. Yo me pregunto si todos permitimos, o sea, es una cosa que yo no entiendo. Ese edificio podría tener muchos usos y lo vamos a promover. La zona es muy bonita, la zona es bellísima, como pueden ustedes ver, la zona es muy hermosa. Ese es el círculo donde vamos a hacer el otro juego. Vean ustedes en lo que se usa ahorita, ¿no? Un montón de piedras, ¿no? La gente está muy dormida. Yo pienso que Monterrey sufre el mismo problema. Yo hablo del problema que conozco, que es Guadalajara. Pero la gente está muy, más que dormida, está muy como pues, en una somnolencia terrible, ¿no? Cultural. Aunque vive en un entorno bello, parece que no les importa.
y hay que, ese es mi problema ahorita, es mi lucha, ¿no? Que hay que tratar de despertar por medio del arte. Y sí se puede, porque lo he visto. Tan hermosísimo entorno, vean, o sea, esa es otra mentada de madre, perdón, o sea, esa es otra mentadota también, o sea, ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre el tema. Yo quiero que vean ustedes las imágenes y opinen también. Los niños las gozan, son felices los niños ahí. Esto es diario, ¿eh? Esto que ven es diario, diario, todos los días, al atardecer, después de la escuela. Los niños son felices, ¿por qué? Porque nadie les dice, ya nomás, ¿qué clase es? Nadie les dice, no toques, no toques, no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Eso no se toca. Aquí es al contrario, aquí písenlo, súbanse, jueguen. La libertad absoluta. ¿Para qué tiene que saber arte? ¿Qué hace para que pusieron ese? Mira, ahí le está dando consejos a la señora. No te dejes. La otra de peso allá atrás. Irrespetuoso totalmente del entorno y del pasado. Vamos a cantinflear. Ah, sí, sí. Tengo mano. Esperamos de veras que puedan hacernos llegar las preguntas por escrito o como gusten, pero yo tengo una primera pregunta para ti, para iniciar. A ver, tus personajes ahora saltan a la calle, saltan la ciudad para mejorarla, para inquietarla. O para trascender. ¿Cuál fue tu, ya en lo que has desarrollado como escultura urbana, tu motivo? ¿Hablaste de trascender? ¿Para trascender? O sea, ¿para trascender qué? Pues bueno, pásame el vasito de agua. Pásame el vasito de agua que no se chupa. ¿En la ciudad? ¿En la ciudad? O tu obra en sí, ¿verdad? ¿O tú? Es que mis personajes no salieron a la calle. Vinieron de la calle. Todo lo que viste, lo que pasa es que regresaron a la calle, pero de ahí salieron, o sea, como dicen los artistas, me inspiré de personajes de la calle. O sea que la ciudad, tu ciudad, edificios, plazas, tus vivencias, la del circo, por ejemplo, ahí esa es tu inspiración. No, las carpas, porque me tocaron las carpas, los títeres y todos los personajes tan mágicos que yo viví en mi infancia, en mi niñez. Entonces, si tú, cuando tú dices, tus personajes, pum, van a la calle, no, al contrario, ellos vinieron a la calle. ¿Por qué? Porque yo me inspiré en ellos, porque yo tomé mi fuerza en esos personajes, desde niño, que se me aparecían. ¿Tú viste una infancia feliz? Sí, yo nomás los digerí, los fui filtro, y los volví a retomar, y los regresé a su lugar de origen. Eso es todo lo que hice. ¿Tuviste una infancia feliz? Sí, pero, pues sí, yo creo que sí, porque ahorita soy feliz. Yo creo que sí, tuve una infancia feliz. Fui afortunado. Pero otra cosa, tú mencionaste una palabra que me hizo campana de catedral en la cabeza, para trascender. O sea, ahí, si fue para, dices, para trascender, ¿como qué? ¿Como artista? Sí. Bueno, ahí no me interesa. No me interesa trascender como artista. Pero a dárselos al ser humano. Me interesa trascender como ser humano. La primera. La segunda es que encontré que como ser humano tengo la capacidad de amarme a mí mismo.
puedo amar a mí mismo, entonces voy a querer a los demás. Y que me di cuenta de que todos los personajes que vieron ahí, los borrachitos, los teporochos, las prostitutas, toda esa gente, es parte de mi entorno, de mi ciudad, de mi origen, es mi raíz y la amo. Entonces, obviamente, esas esculturas que vieron ustedes, todos son donación, está mal que lo diga, pero son donación. A mí no me importa cobrar un 5 por eso. Me di cuenta que el mayor placer, la satisfacción, y que a mí me da de regreso esos proyectos, más que si hubiera ganado 10 millones de dólares o 1000 millones de dólares, no hay cantidad, es ver a los niños gozándolas, como ustedes lo acaban de ver ahorita. A la señora sentándose, ¿qué es esto, viejo? Pues el chamuco, vieja, pues ahí. Eso para mí es lo máximo, lo más que me puede llevar este tipo de proyectos. Por eso los hago con tanto gusto, con tanto amor, porque más que pensando en trascender como artista, pues un día llega un gobernador y no les gusta, las quitan igual, ¿no? O sea, las roban, o sea, eso no hay problema. Son cosas que hay que vivirlas el día, ¿no? Porque no sabemos o hay un temblor y cae el cabañas encima de ellas, o viene un maremoto y se lleva a las que están en Vallarta y se acabó, ¿no? Yo pienso que ese tipo de trascendencia no existe en mi corazón, en mi mente, ¿no? Trascender como artista, ¿no? En realidad, la trascendencia es una palabra, más bien yo creo, aplicada para el ser humano, trascender como ser humano, eso sí me gusta. Como artista no me interesa. Ahora, el material que usas ya en la escultura urbana, el concepto es el mismo, porque recordamos tus primeras esculturas que eran inspiradas y trabajadas con los artesanos, o tus esculturas objeto que son sensacionales, que el material ya, el bronce o el cemento, es ya una resultante pues de salir, de estar en la calle, como dices tú, y de que todo el mundo la use, porque el concepto pues es el mismo, ¿no? Digo, la finalidad. Pues la finalidad es despertar un poco o un mucho a la gente que anda en las calles, porque el término urbano finalmente viene de ahí, ¿no? Cuando el arquitecto hace una casa, por ejemplo, lo hace pensando en función de un ser humano. O hay quienes lo hacen pensando en su propio ego, en su propia soberbia, y hacen sus cosas a su manera y como ellos quieren, y ahí le dicen al cliente lo cantinflean, ¿verdad? Y hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero en el fondo, como yo repito e insisto, o sea, esto está hecho para el ser humano, los materiales están precisamente para resistir al ser humano, porque también hay muchos seres humanos muy gandallines por ahí, pues sí, ¿no? Y hay mucha gente que llega nada más a fregar, ¿no? Entonces, los materiales tenemos que pensarlos para el ser humano, ¿no? Que es en bronce, el bronce es muy resistente a la intemperie, el bronce es muy resistente, además están reforzadas por dentro, están pensadas, están diseñadas para si quieren meterle serrucho o una sierra, no va a pasar nada, porque tienen estructura de acero por dentro y están muy bien ancladas al pavimento, ¿no? Entonces, esas esculturas de Vallarta, por ejemplo, las diseñamos para resistir 50 o más toneladas de agua en caso de que haya oleajes de tal magnitud, ¿no? Pero prácticamente se utilizan, se pensó para exclusivamente que hagan con ellas, como dijeron por ahí, es para su uso y abuso, hasta donde puedan. Y no ha pasado nada. La respetan y ya las quieren, y hemos tenido experiencias muy bonitas, ¿no? La gente las cuida. Inclusive en la noche los teporochitos ahí se juntan y las cuidan. Inclusive hay un fenómeno muy raro, porque los grafiteros que no respetan ni las pompas de su mamá. No, es la
la verdad. Yo pensé que las iban a llenar de grafiti, ¿no? Yo pensé, dije, no van a durar ni dos meses cuando van a estar todas grafiteadas, pero también se diseñaron para eso, también se hicieron para eso, para aguantar las grafiteadas. Dije, pues van a ver bonitas al final, ¿no? Vamos tomándola positivamente. Pues da la casualidad que pasaron meses, pasó un año y ni una sola rayita. Y por ahí el tiempo después, a mí me gustaron mis vueltas en las tardes, cuando está metiendo el sol, a ver qué está pasando, porque eso es lo que me deja a mí la experiencia, ver a la gente para lo que se hicieron, ¿no? Y soy un intruso más ahí, soy un agente más de todos ellos. No soy nadie, nadie me conoce afortunadamente, y llego yo y me siento por ahí. Y en una de esas se acerca un muchachito, ¿no?, como de 12 años, con una mochilita y su cachucha por acá. Se sienta una de las piezas, saca de su mochila un acá y volteando a ver si no lo ven, y yo observándolo, ¿no?, a ver qué pasa. La agarra y no hallaba dónde ponerle, dónde echarle el graffiti, ¿no? Y se queda, ¿no? Lo avienta otra vez a la bolsa. Entonces yo le dije, ¿por qué no le echas? Le dije, échale. Yo, préstamelo a mí, le dije yo. ¿Sí? Sí, le dije, préstame, yo le echo. Dice, no, no, si están bien bonitas, dice, no, están bien chidas. Y agarró su mochilita y se fue. Y eso me encantó, ¿no? Entonces, hasta la fecha, ya 4 años, casi 5, las han respetado. Entonces, eso es precioso. Quiere decir que la gente las quiere, la gente se siente integrada a ellas. Como ellas nacieron para integrarse a la gente. Ahí podemos pasar a otra pregunta que te tengo. Bien. ¿Qué es para ti o cómo es la arquitectura en otro país? Sobre todo ya con esos experimentos, bueno, esos proyectos relacionados con tu ciudad en este caso, sí. Pues vaya también tu ciudad realmente, ¿no? Sí. Ahí pasas mucho. Pero, ¿qué es para ti la arquitectura? ¿Cómo la ves aquí en México? Qué pregunta, déjame ver. Ya lo esperaba. ¿Cómo es la arquitectura? Pues hay de todo. Hay de todo. A mí no me gusta tanto apoyarme en proyectos fallidos, ¿no? En proyectos analfecios de otros arquitectos, de otros constructores, para apoyar un proyecto mío. Un proyecto mío se debe sostener por sí mismo. No es soberbia, es simplemente práctico. Yo soy muy práctico para mis clientes. Se tiene que sostener. Una arquitectura que se sostiene, se debe sostener por sí misma, sin buscar apoyos débiles de otros, ¿no?, de otras cosas. Y en esto vemos grandes aciertos y grandes fallas. Yo creo que todas las ciudades del mundo, todas, absolutamente todas, tienen la gran arquitectura, y en nuestro país, que tenemos el privilegio de tener una arquitectura, la precolombina, por ejemplo, que es tan maravillosa y que muchos grandes arquitectos se han apoyado, se han inspirado en ellas. Nomás voy a decir un nombre para no, sabemos todos quién es, ¿no?, Barragán. Entonces, yo lo que no entiendo es qué está pasando ahora con nuestra arquitectura. Se ha vuelto copiona, pero copiona mal hecha, porque copiamos al estilo gringo chafa, ¿no? O sea, llenamos de ventanales un edificio cuando no necesitamos tanta luz. O sea, metemos los aires acondicionados a todo lo que hay, con las cortinas. Los materiales que se están usando ahora, yo los pongo en tela de juicio, totalmente, sobre todo en las casitas que se construyen. Pienso que la arquitectura actual ha perdido mucho el respeto al ser humano. ¿Por qué? Porque muchos arquitectos construyen para sí mismos, construyen para su ego, para su soberbia, para su relación personal.
olvidarnos de nosotros, los seres humanos. Buscar una cierta trascendencia, ¿no? Una moda, que está de moda. Ahí sí pienso que, es la arquitectura que está mal. En realidad esa palabra yo no la entiendo. Mal y bien para mí son palabras que no existen. Para mí es más luz o menos luz. Si hay más luz, hay más información, menos ignorancia. Y si hay menos luz, pues es ignorancia y oscuridad, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene más luz, obviamente ve más panorama, se ilumina más. Y cuando hay menos luz, hay oscuridad, es cuando se ve solo a sí mismo y no se ve a nadie más. No quiere saber a nadie más, más que a sí mismo. Es ahí cuando entra el ego y la soberbia. Y cuando entra el ego y la soberbia, desancadilla, en cualquier arte, ¿no? Ahora nos toca hablar de la arquitectura, igual se caen porque se caen. Y yo he visto también en esta ciudad ex fea, dije, porque cuando yo llegué aquí era horrenda hace 25 años, 27, era horrenda. Lo que lo salvaban era sus gentes tan cálidas, tan hermosas. Por eso dije ex fea. Y yo a Guadalajara le digo, es la ciudad ex bonita. Pero sí, lo que veo es un parámetro de que, bueno, es una ciudad pujante, tremendamente pujante. Para mí es la primera ciudad del país. Yo con orgullo hablo de Monterrey, en todos lados, en el extranjero. No estoy dando guayabazos, estoy siendo sincero. Sí veo que quieren ser una ciudad, o ya son, una ciudad del siglo XXI. Han hecho maravillas, la han transformado. He seguido esa transformación con mucha alegría, como si fuera mía propia, porque desgraciadamente yo en mi ciudad no la tengo. Yo he luchado en mi ciudad por hacer algo allá. Pero he visto esa transformación tan tremenda, cultural, arquitectónica, porque ha crecido mucho. Hay unos edificios realmente tremendamente maravillosos. No soy ningún crítico, estoy hablando solamente de lo que yo siento. Y me ha impresionado mucho cómo ha crecido Monterrey. Monterrey es ahora una ciudad culta, pero hay que tener cuidado de que no se nos suba la soberbia a la cabeza, porque es como una cáscara de plátano, se puede uno resbalar, y el resbalón es muy ridículo, y a veces hasta se puede uno romper la cabeza. Pero sí he visto también muchas copias, como les digo, muchas copias. Guadalajara, no nos escapamos, pues hay la Avenida Patria, es como si, es la McAllen de a peso, le digo yo, ¿no? Con McAllen, pero de a peso, chafa, hay McDonald's y la madre, entonces es horrendo. Y aquí sí he visto varios, por ejemplo, hay un edificio ahí cerca de Quinta Real, no sé en qué colonia, que es un edificio como neoyorquino, pero en chiquito, ¿no? Así, y pues usted no tiene necesidad de copiar. Yo pienso que Monterrey, si les sobra, es talento. Estoy viendo muchas caras aquí muy talentosas, aquí yo sé de su trabajo, los he conocido desde que eran estudiantes. Y hay un talento tremendo en Monterrey, tremendo, tremendo. Ya los quisiéramos en Guadalajara, en vida de la buena. Pero para terminar con la pregunta, para mí hay dos tipos de arquitectura: la humana y la inhumana. Y se acabó. O sea que en todos los lugares del mundo, porque tú has viajado mucho, se puede nada. Aquí tenemos cosas buenas, cosas malas, pero tenía una pregunta que la modifique porque, o sea, hay mejor. Pero permíteme tantito, ahorita antes de que sigas, mira, como dijiste eso de los viajes, bueno, los viajes ilustran, dices, ¿no? Pero más bien es la vivencia humana. A mí lo que me interesa es, por lo que estoy aquí, es la vivencia humana, compartir. Vamos poniendo una ciudad, un ejemplo. Chida. Una ciudad chida, New York, para ti Nueva York.
Pero, bueno, en las películas sale preciosísimo Nueva York. Todos los candilitos así, ¿no? Maravillosa ciudad. Ok. Si vamos enfocando con un zoom a la ciudad de Nueva York, nos vamos metiendo y metiendo y metiendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Vemos a todas las personas ir como hormigas de un lado a otro, como locos. Vemos en una esquina uno pidiendo, un negro pidiéndole un dólar a un tipo con un cuchillo y se lo clava. Y vemos, nos metemos adentro de esos seres humanos neoyorquinos y se les preguntamos, ¿son felices? ¿Tienen paz? ¿Están contentos con esta arquitectura maravillosa que tienen? Yo les apostaría a todos ustedes todo lo que traigo en mi bolsa, que son unos chicles y unos cerillos, que no son felices. Ahí viene lo importante. ¿Qué función cumple la arquitectura y el arte en el ser humano para hacerlo más feliz, para que lo haga contento, aunque sea unos 5 minutos? En esta época, a finales del siglo XX, tan terrible, tan presionada, tan llena de estrés, en donde todos los seres humanos siempre andamos de la seca a la meca, tras el bolillo, tras la lana, nos olvidamos de valores, de cosas internas que son muy importantes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos queremos construir una cúpula de vidrio, una burbuja que nos proteja de todo eso que nos causa ese desasosiego, esa soledad, ese vacío. ¿Dónde nos vamos a refugiar? ¿En dónde? Ni siquiera en nosotros mismos, porque no sabemos cómo entrar a nosotros mismos. Nos queremos refugiar siempre en todo lo de afuera, en lo exterior, en lo exterior, en lo exterior. Y lo que viene es la pregunta, yo la regresaría, es que si los artistas y los arquitectos cumplimos con una función de hacer feliz al ser humano, de tener esa capacidad de servicio, si la conocemos, la capacidad de servicio, porque queremos servir, pero a veces no sabemos cómo. Y yo pienso que es muy importante de recordar que nosotros somos también seres humanos. Y yo regreso a Nueva York otra vez. Regreso a Nueva York porque es una ciudad maravillosa, entre comillas, pero es la ciudad más solitaria del mundo, es la ciudad que más soledad tiene en el mundo. Está llena de gente, pero cada ser humano se siente solo. Se siente miserable. Y es una ciudad maravillosa, arquitectónicamente hablando. La Babel, moderna. Entonces, yo creo que hay que revisar bien nuestro entorno, nuestro interior si podemos, y ver qué queremos dar, no qué queremos recibir. Porque el problema de los artistas y los arquitectos es siempre qué me das, qué me das, qué me das, qué me das, y tú me das esto. Yo creo que realmente es, ¿qué puedo dar? Esa es la actitud. Aquí hay una pregunta que ya están empezando a llegar, así es que esperamos más, que entra muy bien porque nos están preguntando, Ricardo, precisamente, ¿qué relación hay entre el humanismo y el humor? Qué buena pregunta. ¿Qué hay entre el humanismo y el humor? Pues las dos empiezan con H. En primer lugar. En segundo, pues que vienen juntas, pero a veces el humanismo muchas veces la trae muy escondida, ¿no? El humor. El humor es esencial en el ser humano, pero hay que buscárselo. Hay que buscárselo y hay que ganárselo. Que también es como el bolillo, hay que ir tras él, porque es una parte
parte esencial y vital en el ser humano, el humor. El humor, siempre hay que buscarlo. Cuando hay humor, hay contento. Y cuando hay contento, hacemos las cosas mejor. Cuando hacemos las cosas mejor, ponemos contentos a los demás. Y cuando vemos contentos a los demás, nos vemos contentos a nosotros mismos. Es muy difícil, sí, pero existe. ¿Y dónde queda toda la solemnidad? Que es otra parte de la pregunta. ¿Dónde quedó la solemnidad? ¿Qué opinas de ello? La solemnidad te la pasa. Bueno, la solemnidad tiene su lugar, pero no conmigo. Conmigo no. No soy antisolemne porque no tengo nada contra la solemnidad. Respeto los solemnes, la solemnidad del Vaticano la respeto, pero no creo en ella. No creo en ella. No creo en la solemnidad. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo unos símbolos, objetos artísticos en este caso, pueden transformar el espacio urbano al grado de cambiarlo o redimirlo? Póntelo aquí porque para cuando volteas, es que no te escuché. Ok. ¿Cómo unos símbolos o objetos artísticos pueden transformar el espacio urbano al grado de cambiarlo o redimirlo? Bueno, se puede. Es que cuando un espacio urbano se hace con cariño, se hace con respeto a su entorno y su respeto al ser humano, obviamente que va a resultar, o sea, automáticamente va a ser un espacio que le va a dar dignidad a todo su entorno, ¿no? Automáticamente va a venir ese clic que siente la gente, porque hasta los la ocurrencia, o sea, hasta la gente más ignorante, vamos, va a saber de qué se trata, va a sentir más bien de qué se trata, porque son cosas del corazón, que no tienen nada que ver con el intelecto. Si ustedes observaron la señora, la ancianita que llegó y sentó feliz de la vida, lástima que el editor me lo cortó, porque atrás está su marido feliz de la vida también, y le digo, ay viejo, ¿qué es esto? Pues sabe, vieja, un orejón, esa linda vieja. Pues, qué buena onda, pues, o sea, la viejita feliz, ella que sabe de arte, ¿no? Ella que sabe de arte, que sabe de entornos, que sabe de urbanismo, que sabe de nada, ella estaba feliz, aplastadota ahí, rico, gozándola, tocándola porque nadie le decía, quítese de ahí, usted no se puede sentar, usted no tiene derecho a sentarse ahí. Ese es el chiste de las cosas, de esta cuestión que estamos hablando. Ahora aquí también, un poco ligada con lo que estamos parte de la pregunta, ¿el arte profundo está hecho de cuál ingrediente? Lo que hablamos ahorita, ocurrencia, genialidad, ¿qué diferencia? El arte profundo no lo conozco todavía. Me falta, pero si tengo alguna noción o alguna flachazo de lo que es, te puedo contestar que pudiera el arte profundo venir del alma. Del alma, del corazón, de la esencia del ser humano. No puede provenir de otro lado. Yo estoy seguro que el verdadero arte viene del espíritu, del alma, del ser humano. No viene de la mente. Eso es una trampa intelectual. No viene de la mente. La mente es un elemento y es un instrumento del arte. Pero su esencia para mí, bueno, lo podemos ver en las grandes civilizaciones, en las grandes civilizaciones antiguas, en todo el mundo. Las únicas pruebas que quedan de muestra de esas civilizaciones, de esa cultura, de esa ciencia que ellos tenían tan elevada, son siempre obras dedicadas, me voy a meter en un problema filosófico, pero lo tengo que tocar, si no, no voy a poder explicar bien esta pregunta que me parece muy buena. Lo profundo. ¿Hasta dónde podemos conocer nosotros la profundidad? ¿Hasta qué nivel? Bueno, las obras maravillosas que hemos visto de todos los tiempos, como dijo el señor Naldini, Memo, en Florencia, dice, el gran arte de todos los tiempos
¿Esto implica también la arquitectura? Son las obras ofrecidas, son las obras dedicadas a Dios. Y si no, tenemos todos los templos mayas, tenemos los vaticanos, las maravillosas mezquitas que hay en Oriente, pirámides. En India podemos ver unos templos maravillosos, todos dedicados a Dios. Las grandes obras del Renacimiento, de todos los genios, Leonardo, Miguel Ángel, todos dedicados a Dios. Las grandes obras musicales como Mozart, Bach, etcétera, etcétera, dedicadas a Dios. O sea, si ese no es un arte profundo, entonces yo soy mi tía Josefina con tenis. Entonces, ¿cuál es la profundidad? Es cuando uno tiene la conciencia de que dentro de nosotros tenemos un alma, un espíritu, una esencia, que es donde debemos sacar todo lo mejor de nosotros. Cuando el arte se nutre de ahí y se apoya ahí, implicando la arquitectura, esto se hace muy rico. Cuando no está pensando en uno mismo, cuando no está pensando en el ego, en la soberbia, en la vanagloria personal, entonces el arte viene fuerte, te viene para lo que fue, para lo que, para trascender a la humanidad, para hacer sentir a la humanidad en el nivel que debe de estar, no en el nivel cochino y tan bajo que nos tratan de hacer otras culturas, otras civilizaciones, metiéndonos tanto plástico, tanta madre. Yo recuerdo tu exposición de promoción de las artes allá por el 81-82. Para mí fue impresionante, era algo muy negro, muy estrujante, muy polémico, si te recuerdas. ¿Es lo que te referías en cuanto a ese ofrecimiento a Dios? O porque casi todos los temas eran religiosos. Digo, ¿era una época de tu vida o fue un momento de creación? Fue una época de mi vida. Fue para mí una gran colección. Sí, a mí el arte religioso, como te digo, pues es arte de cualquier religión, vamos. En este caso, Dios no tiene religión, ¿no? Pero en este caso, pues el arte religioso es sumamente rico, de cualquiera, musulmán, cristiano, judío, échale, cualquier religión es muy rico. En este caso, a mí el arte católico me parece sumamente rico, preciosísimo. Y a mí de niño me impactaba mucho, ¿no? Me llevaban a la doctrina, pues, de las orejas, porque la verdad es así, órale, ¿verdad? Pero me llevaban, a mí me impactaban mucho las imágenes de las iglesias. Me impactaba muchísimo porque aquellos cristos sangrantes, el divino preso, todo amarrado y ensangrentado, con su corona de espinas, todo, Dios mío, ¿no? me causaba pavor, pero se me quedó impregnado todas esas imágenes y después hice una serie sobre eso, ¿no? Realmente fue una etapa nada más, no fue nada, ahí nada tiene que ver con Dios para mí. Fue una gran colección para mí. ¿Te has comprado uno? Con tu ojos, pero ahí estábamos. Aquí hay una pregunta que esperamos que lleguen más por aquí, donde todavía tenemos tiempo. ¿Cuál es tu opinión del entorno natural donde está sentada esta ciudad? Ya has hablado algo de ello, pero aquí viene de un ecologista, de parte de un. ¿Dónde anda? Ya está. El entorno natural que tiene Monterrey. A veces a muchos de los regiomontanos les pasa lo que a mí, con mis pestañas, que se me olvida que las traigo, porque ya no las veo. A base de traerlas diario, de pestañear diario, se me olvida que traigo pestañas. Hasta cuando me veo en el espejo ya no me las veo. ¿Qué pasa? Cuando llega así una de mis novias, pues, ¿qué pestañón tienes, papacito? ¿Qué pestañas tan bonitas? ¿De veras? Entonces cuando me voy a ver al espejo, pues de veras no las tengo tanto. Pero lo que viene es, esa colación es que el entorno de esta ciudad es maravilloso. Pero creo que ustedes ya no lo ven, que lo ven tanto a diario, que ya se les va la onda. Yo venía en el avión viendo esas montañonas tan maravillosas, tan mágicas, porque son mágicas, tienen mucha energía.
¡Qué maravilla de privilegio! Esas montañas, ya las quisiéramos en el llano de donde yo vengo, aunque es un cerrito. Allá sí que estamos fregados, porque ni siquiera regiomontanos hay así de jalón, como algunos de aquí que conozco. Dios mío, qué montaña, Dios. Y sin embargo, cuando yo llegué a Monterrey, no sabían lo que tenían, unos adefesios espantosos arquitectónicos que les habían aventado ahí. Santo Dios, les dice, oye, pero esas montañas, ¿cómo es posible que hicieron ese edificio ahí, esa esculturona ahí, para qué sirve eso? El entorno debe ser aprovechado y se debe ir, y vuelvo otra vez sobre lo mismo, debe ser respetado. ¿Respetado en qué sentido? No precisamente el de no poner nada ahí o no hacer nada, no. Hacerlo inteligentemente y con sentimiento, y de sentir y amar esas montañas, porque hay que amar ese entorno. Cuando uno va a hacer una obra escultórica o arquitectónica, hay que aprender a amar el entorno primero. Si uno no ama su entorno, se toma la vida. Esa es mi opinión y mi experiencia. Más bien, pues a eso vine, a hablar de mis experiencias, ¿no? Entonces, yo siento que hay que respetar muchísimo ese entorno y lo que se haga de aquí en adelante, tener mucho cuidado de lo que se hace, porque después se van a arrepentir. Pues se arrepiente uno. ¿Eso es tu consejo para los arquitectos, los futuros arquitectos que sí veo que aquí llegaron? ¿Y los promotores? Yo no soy nadie para dar consejos. ¿Los promotores? No es mi pretensión dar consejos. Simplemente porque llegué hoy y lo primero que aprecié, lo primero que me hizo sentir hermoso dentro de mi corazón fueron las montañas. Nada más, me preguntan del entorno, pues el entorno es maravilloso y hay que respetarlo, hay que hacer cosas que vayan con la raíz, con el entorno del lugar. A ver, aquí tenemos una muy buena. Tus pinturas, Alejandro, como carta de amor. Esa letra ya la conozco. Tus proyectos, tus pinturas son sensacionales, tus esculturas son maravillosas, tus personajes son de gran creatividad, tu actitud desde el punto de vista social es admirable, pero ¿no te parece que tus soluciones urbanas y tu acercamiento a la arquitectura muy novata denota un poco falta de oficio? ¿Qué opinas? Sí. Sí, ya. Sí, ya. A ver, esta salió media velada. El arte está más relacionado con el poder político y lo económico que con el alma. Todas las obras religiosas han sido creadas y han trascendido debido al poder. La tomo así. Bueno, es que el poder, gracias al poder, hay las obras que podemos apreciar, las que mencioné hace rato, ¿no? El Vaticano, pues échenle Notre Dame de París, échenle la que quieran. Gracias al poder podemos gozar de esas obras ahora. Ahora, también el poder las ha tumbado. Y cuántas maravillas que se pudieron haber hecho no se hicieron. El poder es una navaja de dos filos. Si no se sabe usar, pues se corta uno o se usa para cortar, nada más. Desgraciadamente a veces los gobernantes no son muy cultos ni muy sensibles. No sé si habrá uno de aquí, pero no importa. Hay que ser realistas, ¿no? Yo pienso que hay que ser realistas. El poder puede ser un gran detonador para una gran civilización, o todo lo contrario. Si estamos hablando del poder en estos tiempos, pues hay que hacer una revisión, ¿no? Hay que hacer una revisión. ¿En qué posición están? ¿En qué posición estamos nosotros? A veces el poder no deja que nosotros participemos en sus proyectos, ¿no? Se los dan a su primo,
o se lo dan a Pancho, su cuate, el diputado, y hacen unas obras terriblemente asquerosas. Ese es el poder. O colaboran con una obra maravillosa como el Marco. También. O sea, tómelo de donde quiera y jálele. A ver, estamos en 1998. Ya traes 30 años en este rollo, ¿no? Aunque no te gustó el... de edad. ¿Cuáles son tus expectativas y hacia dónde va Alejandro Colunga en este cambio de siglo? Ahorita me conformo con estar aquí, en este segundo, en este momento, con ustedes. En este segundo, Alejandro Colunga está feliz aquí. Diciendo cantinflada y media, pero feliz. Mañana no sé. Ahí lo viste, ahí lo vieron, hay un montón de proyectos, de cosas, pues bueno, chambas obran. Proyectos grandes obran, o sea... Un día me iré arquitecto, no terminé primaria, pero de todas maneras estoy haciendo la luchita y te digo, hay muchos proyectos, estoy trabajando con un equipo de arquitectos y haciendo cosas ya a urbanas, entrarle, para contrarrestar tanta porquería que viene para el siglo XXI. Si en este siglo XX, o sea, hay que reconocer, para mí, este siglo XX ha sido un fracaso. A nivel político, social y económico, del mundo y ecológico, si quieren. Es un gran fracaso el siglo XX. Si no enderezamos el entuerto, porque hay el dicho que Dios no endereza entuertos, pues nosotros sí. Y nos está en nuestras manos hacerlo. Nada más. ¿Cómo? Con participación. Hay que participar. Hay que poner un poco de nosotros mismos para que el siglo XXI no llegue. Yo no te puedo decir. Yo lo único que sí sé que Dios me deja vivir, llegar al siglo XXI, porque con la edad que tenga y los achaques, quién sabe. Yo, la verdad, es nada más seguir participando y dando lo mejor que yo tengo. Pude haber recogido durante 30 años. Que Don Memo me ayudó mucho aquí a hacerlo. Es lo único que yo puedo hacer, nada más. Y tratando de ser mejor ser humano también. A mí me interesa mucho mi ser humano, me interesa mucho desarrollarlo, crecerlo. Entonces, mi mayor preocupación ahorita es, como ser humano, crecer. Eso lo dijo Gloria Trevi en una entrevista. La estoy cabuleando a todos. ¿Qué dijeron? Ay, qué serio, qué chino, cierto. A ver, viene la otra. Ya han llegado, ya estamos cerca de la hora. Si no, pues ya. Llega otra. Yo estoy muy emocionado porque creo que estamos cumpliendo las expectativas de esta otra hoja dentro del capítulo de promover y de traer aquí no solamente colegas connotados o comunes a presentar o hablar de arquitectura, sino artistas, pensadores, escritores, cineastas, etcétera, que pues dentro de esta comisión que tengo o que estamos armando, los siguientes pasos pues van a ir con esta tónica. Le agradezco mucho a Alejandro su tiempo. Se acaba. A ver, es que ya está haciendo una pregunta, por favor. A ver, hay que hacerle el micrófono para allá. Bueno, sí, se ve. Traté de escribir la pregunta, pero no pude estar muy larga. ¿Trae la mano temblorosa? ¿Perdón? ¿Trae la mano temblorosa? Que no la pudiste escribir, dices. No, sí la escribí, pero está en sola y ya. Ah, no, haz la cortita, a ver, al grano. Al grano, por favor. No se puede. ¿No se puede? No se puede corta. Bueno, suéltala. Hasta donde vaya. Dila pues. O sea, como advertencia, primero que nada me declaro ignorante en arte. Yo también. Solo sé que no sé nada. Puedo decir
si algo me gusta o no. Eso es todo. Y no por eso algo va a dejar de ser arte o algo va a ser arte. Exacto. Yo pienso que cualquiera que vea la obra de Alejandro, me refiero al común de la gente, ¿no? Pensaría que Alejandro está un poco chiflado. Un poco. Que fuma algo, ¿no? Móchate. Nada más cuando pito, cuando esculpe, ¿no? Yo lo definiría, pues, tómese como halago, como ofensa, como una gran sensibilidad que Alejandro tiene dentro y además una necesidad de sacar esa sensibilidad, ¿no? Como artista. Yo siempre pienso en los artistas precisamente con ese don de una gran sensibilidad. Yo me consideraba artista al ver a Alejandro, pues veo que me falta mucho, ¿no? Yo soy arquitecto, nada más. Nos falta, dijo el otro, no te preocupes. Okay. Estamos acostumbrados a una arquitectura rígida, dogmática, pragmática, cuadrada, todo esto mucho por herencia, ¿no? Yo creo que desde hace mucho traemos ese cuadro de arquitectura, ¿no? Pero pues tal vez eso no nos deja ver más allá de Alejandro. Otra cosa es, vaya, yo veo a Alejandro también un arquitecto tristemente frustrado. Sí, sí. Y bueno, pero eso nos da a Alejandro pintor y escultor, que es muy bueno, a pesar de que la escultura sea un poco estética y demás, ¿no? Eso es lo de menos. Yo la pregunta es, en concreto, tras todo este preámbulo, que si es válido solo porque, por ejemplo, en el experimento ahí de las esculturas de estas, es válido que solamente porque funcione, se haga. Porque no caemos en esta relatividad que está tan de moda, que es lo que nos tiene el mundo tan desorientado, ¿no? De decir que para lo que uno es bueno, para otros no tanto, y para otros es malo, etc. La pregunta es esa. ¿Es válido? Bueno, tu pregunta no es larga, más bien son como 10 preguntas juntas, pero bueno, de las que me acuerdo. Yo creo que todo es válido, para contestar la primera, todo es válido. Depende con la intención que lo haga uno, pero de cualquier forma es válido. Después, yo nunca he dicho que soy arquitecto. Humildemente me declaro arquitecto frustrado. No creo, porque nunca me gustó ir a la escuela de arquitectura. Nunca me gustó. De hecho, yo estaba por presiones familiares. ¿Sí? Y esos proyectos, lo que vieron, pues en realidad no es arquitectura. O sea, eso son, yo lo que propongo son bases para mis esculturas, nada más. Bases. Eso es todo. Yo no me atrevería a tocar linderos que no conozco. ¿Sí? O sea, por ejemplo, remodelar mi casa, yo contraté un arquitecto. Para hacer mi casa, su casa en Vallarta, contraté un arquitecto. Entonces, dijiste bien, pero si hubieras dicho músico frustrado, entonces ahí atinas. Y la otra fue, pues que aún me falta mucho también. O sea, no he terminado. Me falta mucho como pintor, me falta mucho como escultor. Me falta mucho, mucho, mucho. Y lo digo sinceramente. Porque cuando uno se planta ante un verdadero maestro, en algún museo, en alguna galería, no sé, ahí te das cuenta de tu ubicas, ¿no? De la situación real tuya. Y no hay otra más que trabajar, 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 trabajar. No para lograr un día ser como ese maestro, simplemente para llegar a ser un día como lo que tú quieres. Y para eso hay que trabajar mucho, toda una vida, casi. Ya no me acuerdo de las otras. Yo tampoco. Gracias. Pues ya nomás para terminar, me gustaría verles algo así rapidísimo. Pues para que reflexionemos, como reflexión casi, casi, ¿no? Casi, casi como reflexión, porque es que no, ya me da pena, mejor ya nos despedimos. ¿Sí?
Bueno, 5 minutitos nada más. Es que ahorita que estábamos hablando de esto, que bueno, para lograr una obra de excelencia, ¿no?, de arquitectura o de arte, ¿qué grado alcanzaríamos? ¿Qué grado quisiéramos para esto? Bueno, primero el grado que le agrade al humano. Pero aquí hizo, esto lo tomé de un libro, ¿eh? Eso dice: ha de alcanzar el grado de ecuanimidad donde ni el honor engríe ni la deshonra deprima. Unos te alabarán, otros te vilipendiarán. Tratamos con la misma manera, con indiferencia y desapego. Todo está dentro, no fuera. Esa es una reflexión. La otra es: pasamos infructuosamente la vida como un empleado meritorio que trabaja diligentemente. Trabaja diligentemente el día entero y al atardecer vuelve a casa con las manos vacías. El auténtico objetivo de la vida humana queda sin alcanzar. O sea, ¿cuál sería el verdadero objetivo de la vida de cada uno de nosotros? Eso lo dejaría arquitectos, artistas, psicólogos, toda la gente. Eso es casi, ya terminamos. Hay que enfrentar este problema, el problema urbano, en actitud de servicio y resolverlo a la luz de la experiencia y los conocimientos personales y con ayuda de consejos de los amigos. Gracias. Nos colgamos una hora, perdón. Gracias, Alejandro, por esta presentación. La verdad es que como secretario de la academia a mí me toca ser muy solemne y hasta me da pena después de lo que he quitado. Pasando a la sesión solemne de esta cantimpleada, o a la parte solemne de la cantimpleada, tenemos algunos asuntos generales. Después de agradecer a Alejandro esta pues magnífica presentación, por una parte tenemos con nosotros a la editora de la revista Enlace, Alejandra Villalobos, quien está preparando un número monográfico sobre la arquitectura en Monterrey para el mes de noviembre. Algunas personas quizás quisieran tomar contacto con ella, va a estar algunos minutos después de esta sesión para que si quisieran platicar con ella y venderles la idea de que su arquitectura vale la pena que salga en ese número. El arquitecto Héctor Garza está por aquí. Bueno, es que teníamos un anuncio sobre un simposio internacional de arquitectura que va a tener lugar en la Escuela de Arquitectura de la Universidad. Esperemos próximamente poderles hacer llegar vía fax información más detallada sobre este tema. Por otra parte, nuestros amigos y siempre presentes en estas sesiones, compañeros de Espacio Común, nos piden que los invitemos para el miércoles 6, es decir, dentro de 2 días, van a tener una conferencia en el Museo Metropolitano de Monterrey a las 7 de la noche. Entrada libre, sobre el tema escultura urbana y arquitectura, que lo va a tratar el amigo Javier Monsén Lechuga. ¿Qué más tenemos? Del Colegio de Arquitectos nos comentan que desde la semana pasada han venido desarrollando un diplomado con el tema el acero en la construcción y la arquitectura. Este diplomado es los viernes y los sábados de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Este viernes se va a tener una conferencia a
cargo de Benjamín Félix, compañero aquí de la academia, donde se hablará de la arquitectura y la construcción del edificio Alestra. Para aquellas personas que tengan interés en participar en este diplomado, pues sírvase llamar a las oficinas del colegio, ahí con Benilde, si tienen deseos de alguna información adicional, por aquí están algunos compañeros del colegio. Y finalmente, mencionar que la siguiente sesión de la academia, que será pues el primer lunes del mes de junio, vamos a tener como invitado de un foro, de un pequeño foro, sobre el tema de la ciudad de Curitiba, en Brasil, como una experiencia arquitectónica y urbanística y lo que nos puede aportar a la realidad actual de México. Y este foro va a estar encabezado por el arquitecto Leonardo Quintanilla, conocido de todos nosotros, maestro tecnológico. ¿Tenemos algún otro anuncio? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, después de estos asuntos generales y en la etapa más solemne de toda la solemnidad de esta cantinflada, le vamos a otorgar un diploma muy solemne. Alejandro Colunga, y para lo cual sabe la palabra nuestro presidente. Bien, pues fundamentalmente agradecerle a Alejandro Colunga, a Miguel Ángel Moya, el que juntos nos hayan permitido recordar que la arquitectura no es un objeto aislado, autónomo, sino que es parte de la textura que hace la ciudad y que a la vez comparte este estelar con la escultura urbana y con una serie de elementos más que constituyen lo que es el paisaje urbano. Pero algo sobresaliente que le agradecemos también a Alejandro y que nos viene a señalar es el hecho de que toda acción humana, la arquitectura en este caso especialmente, pues está hecha para los hombres, para su desarrollo, para su mejoramiento, para su felicidad. Y pues le agradecemos mucho el que nos haya recordado un poco que el objetivo sería más bien que los usuarios le dieran el sentido adecuado a los objetos que hacemos. En ese carácter, le vamos a agradecer mucho el hecho de que nos haya permitido esta reflexión y de que la sigamos ampliando en lo porvenir. Y como dice él, no pensar tanto en lo que está en el mañana, sino en lo que está ahorita en este momento, que es lo determinante. Alejandro Colunga, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a hacer más amplia esta reflexión. Para que no se le olvide que estuvo aquí, le vamos a entregar un reconocimiento en forma de gratitud para, pues, para eso precisamente. Y le agradecemos mucho a Alejandro y le recordamos que esta es su casa. Muchas gracias.
Es una demostración de lo que se puede hacer trabajando en equipo con los niños, cómo se van educando a través de este deporte que es eminentemente familiar. Nos da un gusto que podamos compartir esta educación a través del deporte.